Hola, bienvenidos. Soy María Torres y en este vídeo os voy a hablar del mecanismo de sanción por violaciones graves de los derechos humanos puesto en marcha en la Unión Europea. Como estamos viendo en esta serie de vídeos, las organizaciones internacionales, gubernamentales y entre ellas la Unión Europea, ponen en marcha diversos mecanismos para responder a las violaciones de sus valores, de los derechos que protegen o de su propio sistema jurídico. Y en el marco de esta protección se engloba el mecanismo puesto en marcha por la decisión PESC 2020-1999 y su reglamento de aplicación 2020-1998. Antes de entrar de lleno en el mecanismo, siempre es bueno retrotraernos en el tiempo para examinar el origen de estos actos, ya que ninguno surge de la nada, sino que son pequeños pasos que al final llevan a un destino. En nuestro caso hemos señalado cuatro hitos fundamentales: 2012, los planes de 2014 a 2019 y el nuevo plan de 2020, y al final de todo, la decisión PESC. La Unión, tras declarar en sus tratados constitutivos, Maastricht y Lisboa, el respeto a los derechos humanos como uno de sus valores constitutivos y su promoción y protección en sus relaciones con el resto del mundo como uno de sus objetivos, adoptó en 2012 el conocido como Marco Estratégico para los Derechos Humanos y la Democracia, que establecía los principios, objetivos y prioridades destinados a mejorar la eficacia y la coherencia de la política de la Unión en estos ámbitos. Y para su aplicación, una serie de planes de acción 2012 a 2014, 2015 a 2019 y el plan actual de 2020 a 2024. El actual Plan de Acción de noviembre de 2020 sobre derechos humanos y democracia contiene el programa de medidas que la Comisión Europea se propone desarrollar en este ámbito durante el periodo señalado, reafirmando el compromiso de la Unión en la promoción de los valores universales y estableciendo las ambiciones y prioridades de acción concreta en el campo de las relaciones de la Unión con terceros estados y organizaciones internacionales. Pero la aplicación efectiva del Plan de Acción requiere no solo una acción coordinada de la Unión y de sus Estados miembros, sino también la puesta en marcha de toda una serie de mecanismos de ejecución que demuestren un enfoque común de la Unión. En este marco se engloba el nuevo régimen de sanciones en los casos de graves violaciones de los derechos humanos, cuyo estudio acometeremos a continuación. El primer aspecto a examinar es el de los sujetos sancionables. ¿Quién podrá ser el objeto de estas medidas? El régimen permite a la Unión imponer las medidas contenidas en el régimen no solo a personas físicas, sino también a entidades y organismos, incluyendo agentes estatales y no estatales, responsables de violaciones y abusos graves de los derechos humanos en todo el mundo, implicados en ellos o asociados a ellos, independientemente del lugar en que se hayan producido. Los actos sancionables, por otra parte, a los que se pretende responder a través del régimen de medidas restrictivas son el genocidio, los crímenes de lesa humanidad y una enumeración de violaciones o abusos graves de los derechos humanos. Esta enumeración contiene actos tales como la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, la esclavitud, las ejecuciones y homicidios extrajudiciales sumarios o arbitrarios, la desaparición forzada de personas, los arrestos o detenciones arbitrarios y otras violaciones o abusos de los derechos humanos, siempre que sean generalizados, sistemáticos o que revistan otro tipo de gravedad respecto de los objetivos de política exterior y de seguridad común establecidos en el artículo 21 del Tratado de la Unión. En este último punto, la decisión enumera, entre otros, la trata de seres humanos y abuso de derechos humanos por tráfico de migrantes, la violencia sexual y de género, las violaciones o abusos de la libertad de reunión pacífica y de asociación, y las violaciones o abusos de la libertad de opinión y de expresión. Por último, las violaciones o abusos de la libertad de religión o creencias. Para todos estos casos y según la decisión, podrán aplicarse dos tipos de medidas restrictivas: la prohibición de viajar al territorio de la Unión para las personas físicas y la congelación de fondos para las personas físicas y jurídicas y entidades, y la puesta a disposición de fondos de las personas incluidas en la lista, ya sea directa o indirectamente. La decisión también planteaba la posibilidad de prohibir la entrada en territorio. Sin embargo, el reglamento solo ha recogido la congelación de fondos y su prohibición de puesta a disposición. Respecto al procedimiento de adopción y modificación de las medidas, esta puede reconducirse a cuatro fases: propuesta, inclusión, publicidad y modificación.
Según se deduce de los instrumentos orientadores y de la decisión, la propuesta de inclusión deberá provenir de cualquier Estado miembro o del Servicio Europeo de Acción Exterior, SEAE. Una vez notificada, será debatida en el grupo regional pertinente, con la participación de los expertos en sanciones del SEAE y de la Comisión, junto con el Servicio Jurídico del Consejo, pudiendo invitarse a otros actores. Todos los aspectos se debatirán finalmente en el grupo de consejeros de Relaciones Exteriores, quienes estudiarán la propuesta de sanción junto con el SEAE y la Comisión, previa a la adopción de la decisión PES por el Consejo, que deberá adoptarse por unanimidad. Todas las deliberaciones serán confidenciales. La decisión de inclusión en el listado provendrá del Consejo, siendo una decisión política, aunque siempre deberá seguir las orientaciones generales reflejadas en los documentos de guía y orientación. Para el caso de los agentes no estatales, se deberá tener en cuenta los elementos señalados en el artículo 1.4 de la decisión, a saber, los objetivos de la política exterior de seguridad común enunciados en el artículo 21 del Tratado de la Unión y la gravedad o las repercusiones de los abusos. La publicidad de las medidas se establece mediante notificación individual y publicación en el Diario Oficial, informándose en ese momento del proceso para realizar observaciones, solicitar la revisión de las medidas o impugnarlas ante el Tribunal de Justicia. Para asegurar su efectividad, la medida solo resulta notificada al sujeto directamente perjudicado una vez ha sido adoptada. Para la modificación de las medidas, más allá de las posibles correcciones por errores en la identificación de los sujetos, se consultará de nuevo a todos los participantes, llevándose a cabo una revisión periódica con el objetivo de valorar su ajuste o posible evolución. Las solicitudes se dirigirán a la Secretaría General del Consejo, quien deberá remitirlas al Consejo de la Unión Europea, al Grupo Regional pertinente, al Servicio Jurídico, al Grupo de Consejeros de Relaciones Exteriores, que debatirán la posibilidad. Tras la entrada en vigor de los instrumentos citados, el Consejo ha procedido en 11 ocasiones a la inclusión de sujetos o a la modificación del régimen. Actualmente, 68 individuos y 20 entidades se encuentran bajo este régimen sancionador, entre ellos agentes del Estado ruso, personas o entidades en China, la República Democrática de Corea, Libia, Eritrea, Sudán del Sur y, de nuevo, Rusia. No solo se han incluido individuos vinculados con estructuras estatales abusivas, sino también 3 organismos no estatales y una milicia, la milicia Kanillat en Libia, por ejemplo, o incluso individuos al frente de entidades también no estatales e inmersas en situaciones de conflictos armados de carácter interno. Y aunque las críticas al régimen se refieren a su marcado carácter político, a la falta de eficacia demostrada a la hora de lograr el objetivo primordial de favorecer el fin de la impunidad, e incluso ponen de relevancia la difícil conjunción con ciertos derechos procesales a la defensa, no es menos cierto que, como hemos comentado, este es un paso más hacia un objetivo final de respeto de los derechos humanos. Solo del Consejo depende que la sociedad europea vea en su acción un verdadero mecanismo de implicación con los derechos humanos y no un juego político que solo se aplica contra aquellos estados y agentes que no sean de interés para la Unión y sus relaciones. Esto es todo lo que les tenía que decir sobre este interesante mecanismo de protección de los derechos humanos. Muchas gracias por su atención.